Todo me hizo súper bien y hay cámara también, así que un saludo a la cámara, un saludo para todos ustedes. Y bueno, estamos utilizando estas nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten tener un contacto más fluido, más directo con todos ustedes, que la verdad son el corazón del sistema de compras públicas de Chile, ¿eh? Un trabajo que yo siempre les reconozco y les doy las felicitaciones, porque ustedes hacen un trabajo que muchas veces es anónimo de cara al ciudadano, pero es fundamental por tener un mejor servicio público, un servicio más eficiente al servicio de todos los ciudadanos. Yo creo que cada uno de ustedes lo que los mueve de gran forma es una gran vocación de servicio público a lo largo del país. Y ustedes son los que hacen grande al país al final del día. Y que dicen, no veo la cámara, no puedo ver la imagen, pero me escuchan los que no me ven, porque puede ser el problema de sus conexiones. No sé si tienen que, Felipe, aquellos que no me ven. Arriba, en el lado derecho, en participantes, ahí que despliegan el banner y aparecería la cámara. ¿Entendieron? Arriba, al lado derecho, en el banner, ahí despliegan y se ve la cámara. Entonces, solucionado, acá todo bien. ¿Ya? Bueno, mira, estamos ya con 317 participantes. Así que, bueno, ha sido un éxito esta convocatoria. Y bueno, el tema que en esta oportunidad nos reúne es efectivamente hablar acerca del pago oportuno, que es un compromiso del Estado. Les cuento por qué estamos preocupados del pago oportuno. Desde Chile Compra, uno de los objetivos que tiene el sistema de compras públicas, conjuntamente con la transparencia, la probidad de la contratación pública, la eficiencia del Estado, cómo desde la contratación pública podemos hacer un Estado más eficiente, y hoy por hoy muchos de ustedes ya conocen el instructivo presidencial en materia de austeridad, nos llama efectivamente a ser más austeros en nuestras compras públicas. Tiene que ver también con el acceso al sistema. Ustedes bien saben que más del 90% de los 123.000 proveedores que le venden al Estado corresponden al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ellos, el segmento de las empresas de menor tamaño, son muy sensibles a los atrasos que ocurren en sus pagos. Si bien es cierto, mayoritariamente los pagos se hacen oportunamente, no podemos desconocer que efectivamente hay un porcentaje de las facturas que no son pagadas oportunamente. Y hablamos a nivel de reclamos, estamos hablando de un número importante de reclamos electrónicos que se presentan a través de este sistema no pago oportuno, pero que corresponde a micro y pequeños empresarios que se ven afectados y que puede al final del día significarles un tremendo daño a su empresa, que muchas veces tienen una economía, digamos, precaria, un sistema de financiamiento muy débil. Muchas veces les puede significar la muerte a una micro y pequeña empresa el participar en el sistema de compras públicas, o que les demoren sus pagos. Nosotros hemos llegado a ver casos en donde solamente ha sido Desidia o algún funcionario público. Recuerdo algún caso de una empresaria que nos llegó a una actividad que era, y estábamos con la Contraloría, y precisamente manifiesta el problema de que no le habían pagado oportunamente, que además tenía problemas de atraso en la universidad y que estaba con problemas de no pago también de contribuciones, precisamente porque tenía muchas facturas atrasadas. Se hizo una investigación de parte de la Contraloría y lo que se evidenció es que efectivamente se habían incurrido en atrasos con este proveedor o esta proveedora en aquella oportunidad, y era por, uno, la funcionaria se había ido primero con vacaciones y después con licencia, pero resulta que el organismo no le había pagado. Entonces aquí hay un compromiso, hay un deber y una obligación de finalmente pagar por los servicios prestado y pagarlo oportunamente. ¿Qué es lo que dice la norma? Es que se paga dentro de un plazo de 30 días, como regla general, y excepcionalmente en el caso de salud tiene un plazo de 45 días. Y esto lo han manifestado los proveedores que participan en el sistema y con los cuales tenemos una mesa de trabajo, y también con nuestro Consejo de Sociedad Civil. Y es por ello que también en un trabajo conjunto con la Contraloría General de la República, en donde tenemos una alianza estratégica, bueno, la Contraloría ha culminado con la emisión de un dictamen
que precisa efectivamente que el incumplimiento en los pagos hacia los proveedores del Estado implica al final del día una falta administrativa de los funcionarios que han demorado estos pagos. ¿Y qué implica? Como ustedes bien saben, una falta administrativa incurren en responsabilidad administrativa. Entonces, aquí es bien importante porque el incumplimiento, si nos comprometemos como servidores públicos a pagar dentro de plazo, tenemos que cumplir con esos plazos. Y si ustedes me dicen, mira, es que no tenemos recursos para cumplir, entonces es que no podemos licitar, porque no podemos perjudicar finalmente a un proveedor, a un micro, pequeño, mediano empresario que de buena fe está vendiéndole servicios al Estado, afectarlo por un problema que pueda tener el Estado. Ahora, lo que hemos visto nosotros en nuestros análisis es que muchas veces estos incumplimientos no se deben a falta de recursos, porque por lo demás no podría haberse licitado, sino que precisamente a problemas internos, excesiva burocracia, tenemos unos flujos de aprobación de pagos que son muy complejos, en donde participan muchas instancias. Entonces, esto al final del día termina efectivamente demorando los pagos. Y por eso es muy importante que ustedes revisen, y lo van a ver posteriormente con Eduardo Viveros, que es nuestro profesional encargado del programa Pago Oportuno o Chile Paga, y él tiene una vasta experiencia en este trabajo y les va a dar a conocer a ustedes cómo desde Chile Compra nosotros estamos propiciando que los organismos públicos tengan flujos que sean adecuados para el cumplimiento de los plazos de pago dentro de lo que se establece. Además, hemos disponibilizado herramientas también que les facilitan a ustedes el pago oportuno. Por ejemplo, está el módulo Mis Pagos, que probablemente muchos de ustedes, algunos lo utilizan y muchos otros no. Entonces, también es un llamado a utilizar estas herramientas que les facilitan y les ayudan en su trabajo diario. Entonces, probablemente ustedes no son el último responsable y requiere un trabajo de equipo en sus instituciones, y ese es el llamado. Revisen sus procesos de pago de manera de cumplir efectivamente con la normativa y también con el instructivo que finalmente fuertemente el Contralor General de la República ha planteado con mucha claridad en cuanto a que este es un deber que tenemos como servidores públicos de pagar oportunamente. Entonces yo dejo con un saludo a todos ustedes, reitero el saludo a todos ustedes y que sean además nuestros fieles seguidores y aliados. Nosotros estamos disponibles también para resolver sus dudas, a apoyarlos dentro de los recursos que tenemos desde nuestra mesa de ayuda, como también desde las distintas instancias en regiones. Tenemos nuestros centros de Chile Compra también que están disponibles para que ustedes puedan acceder a la información. En este momento, además, me acompañan acá en el... Si no, podrían dar un saludo a quienes me acompañan. Está nuestro Eduardo Viveros, que ya se los presenté y va a continuar con la presentación. Está Javier Valladares, que es abogado también, especialista, todo acá en contratación pública. Y tenemos nuestro jefe de operaciones de tecnología, José Cariqueo, venga a dar un saludo. También, si ustedes no nos ven, digamos, o sea, Chile Compra se ve como la plataforma, pero es más que eso, hay personas que están detrás. José Cariqueo, nuestro jefe de operaciones de tecnología. Está Karina Van Osterville, jefa de división también de usuarios, para que venga acá a saludar. Y nuestra jefa del departamento de compradores también, Lorena Caro, que seguramente le llegan muchas comunicaciones de parte de todas ellas. Entonces, bueno, tenemos acá un equipo. No somos Chile Compra, es una institución pequeña, somos alrededor de 140 funcionarios que se distribuyen entre las distintas áreas. Gran parte de ellos corresponde al área de tecnología, pero tenemos distintas división usuarios, división de convenio marco y nuestra fiscalía también. Quiero dar un saludo también a todos los que nos siguen vía Facebook Live, que también tenemos un número importante de compradores públicos, servidores públicos que nos están siguiendo a través de estas herramientas tecnológicas, que la verdad que no, yo nuevamente me... ¿Cuántos tenemos? Tenemos casi 400 ya personas que están siguiendo de todo el país. Así que un saludo. Y quiero también que nos hagan comentarios si a ustedes les parecen este tipo de herramientas. Queremos profundizar en el uso de estas herramientas, que también darlas a conocer, de manera que ustedes tengan los espacios también para acceder a esta posibilidad. Así que próximamente les vamos a estar entregando novedades de las próximas capacitaciones e interacciones que vamos a tener vía estas herramientas tecnológicas, vía Webex y vía también
es Facebook. Así que continuamos con Eduardo Viveros con la presentación. Te dejo con él. Hola, buenos días. Soy Eduardo Rivero, como presentó la directora, estoy a cargo del programa de pago oportuno. ¿Está bien? Sí, con algunos temas técnicos. ¿Sí? Entonces, partiendo solo reforzando lo que indica nuestra directora, y para llevarlo ya a números, para que ustedes consideren por qué es importante pagar, por qué como instituciones públicas tienen que pagar oportunamente, es porque nosotros, el sector público, nuestros principales proveedores son empresas MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa. Ellas representaron cerca del 59% de los montos en el 2017, lo cual es 4 veces superior al promedio de la participación en la economía nacional. Es decir, es un nicho potentísimo para estos proveedores. Y como bien sabrán, dado su tamaño, ellos necesitan contar con un pago oportuno y ojalá un pago cierto, ya en los plazos que se han comprometido durante la paz. Si le compra para poder asumir este desafío, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue identificar, o hizo un estudio, tanto con proveedores como con organismos públicos, para identificar cuáles eran las principales necesidades o problemáticas que estaban asociadas con respecto a los pagos. A partir de esta identificación de oportunidades, fue lo que se hizo, se bajaron en distintas acciones, las cuales se transformaron en los pilares del programa. El programa actualmente cuenta con 5 pilares, más un sexto que tiene que ver con las campañas comunicacionales, donde cada uno de estos pilares intenta apoyar tanto los compradores como el organismo, o compradores y proveedores, con respecto a la gestión de pago. El primer pilar que estamos desarrollando como programa, y solo para que tengan algunos datos micro o de programa, si le compra cuenta con un formulario para el ingreso de los reclamos, el año pasado, en el 2017, cerramos con 35.000 reclamos ingresados versus los 22.000 del año anterior. Nos habla bien y mal, o empezamos ya a transparentar una situación donde, por un lado, los proveedores están creyendo en este canal de la gestión de reclamos, y por otro lado, empezamos a transparentar una situación que nos ha permitido identificar oportunidades de mejora dentro de algunas instituciones públicas. Y otro dato importante a considerar, que el año pasado el 87% de los reclamos que ingresaron por pagos correspondían al sector salud y municipio, lo cual nos deja muy claro dónde están los focos, dónde nos podríamos apoyar más con respecto a la gestión de pagos. El año pasado ayudamos cerca de 2.000 proveedores que tenían problemas con sus pagos, y de estos 2.000 proveedores ayudados, el 98% correspondían a empresas de menor tamaño. Para profundizar con respecto a los pilares, el primer pilar tiene que ver con la información oportuna. Este pilar lo que hace es entregar la información de pagos específicamente al sector salud. Como les comenté anteriormente, el sector salud es uno de los sectores grandes que tiene principales responsables de los pagos atrasados, la información que hay en reclamos por pago. Y con ello llegamos a tal nivel de alianza donde los directivos de salud tienen dentro de sus indicadores de gestión los días promedio de pago que nosotros vamos calculando a partir de la información que nos entrega SICFE. Esto significa que hay cerca de 600 usuarios activos que están en esta plataforma web donde están descargando información. Otro punto importante que estamos trabajando, porque también entendemos que para los organismos públicos está Mercado Público por un lado, está SICFE por otro lado, que son herramientas que en alguna u otra manera deberían conversar, y efectivamente estamos trabajando en eso. Como Dirección de Chile Compra, estamos avanzando en el proyecto de interoperabilidad SICFE con Mercado Público, el cual va a permitir empezar ya a que todas las compras que vayan realizando las instituciones vayan asociadas a un presupuesto, y posteriormente quede todo en línea, tanto. Y con eso ya empezamos a evitar el tema de replicar mucho de la información, que es uno de los temas principales que me cuentan las instituciones públicas cuando estamos con ellos. Otro dato importante también que estamos trabajando dentro del pilar de información oportuna es que hemos generado una alianza con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Contraloría, donde partieron como un piloto ya el año pasado, y los municipios empezaron a entregar información de pagos, o específicamente a través del libro diario mensual, información que se les van a entregar a la Contraloría, y la Contraloría nos va a habilitar un acceso
y a partir de eso vamos a poder empezar a tener estimaciones de cuántos son los días promedio de pago del sector. Por otro lado, otro tema o una necesidad que nos decía el organismo público y también los proveedores era de que no tenían claridad de el 100% de sus documentos o las facturas que habían ingresado. Entendemos que hay mucha variabilidad, hay muchos temas detrás, pero nos indicaban que era muy importante para los organismos públicos contar con alguna aplicación que les permitiera ver cuántas facturas han ingresado al servicio. Y por otro lado, también el proveedor que nos indicaba, nosotros ingresamos la factura a la institución y ahí no sabemos qué pasa. Y empezamos constantemente, cuando se acerca el plazo del pago, a llamar a la institución, lo que significa hora administrativa, recibiendo llamadas. Y hemos podido identificar que cerca de un 30% de las llamadas que reciben las unidades pagadoras son de documentos que ya están pagados o transferencias realizadas. Y aquí también como una recomendación que les puedo sugerir, normalmente hemos identificado que las instituciones públicas terminan sus procesos de pago cuando emiten el cheque y lo dejan disponible en la caja o hacen la transferencia electrónica. Nosotros queremos invitarlos a cerrar este ciclo cuando confirmen con el proveedor. Por darle un ejemplo, varios proveedores me han dicho que, ok, el organismo público me paga, pero me paga por un monto total y ahí el proveedor tiene que hacer el ejercicio contable para saber qué facturas están relacionadas con esos pagos. O por otro lado, también al emitir el cheque, el proceso de pago no cierra ahí porque el proveedor no sabe cómo saber si hay un cheque disponible. Y por eso es que nosotros la invitación es a que hagan uso de mis pagos. Por otro lado, también un tema importante que estamos llevando como dirección tiene que ver con la gestión de los reclamos de pago. Ahí nos estamos apoyando harto con el Observatorio de Chile Compra, que también es otra unidad que nos apoya harto con respecto a ir gestionando y apoyando la resolución de estos casos. ¿Qué tenemos en gestión de reclamos? Todos los reclamos que ingresan proveedores en el portal, nosotros los toma una mesa que nos está acompañando en esto y gestiona hasta encontrar alguna solución a estos problemas. Y finalmente, logra confirmar con el proveedor los pagos. El año pasado, como les comentaba, entraron más de 35.000 reclamos y de esos el 81% quedó finalizado. Para que se hagan una idea, antes de partir esta dirección haciéndose cargo de los reclamos por pago, el número total de ese año habían sido cerca de 17.000 reclamos ingresados, pero solo un 15% de ellos estaba finalizado. Y finalizado bien o mal, pero estaban finalizados por sistema. Ahora estamos en un 81% y lo que estamos instalando desde marzo partimos instalando, que es, ok, ya logramos que los organismos públicos respondan, ahora lo que queremos ver es revisar la calidad de la respuesta, y es por eso que en una respuesta vamos a revisarla y vamos a empezar a objetar la respuesta, donde les vamos a pedir el apoyo de todos ustedes como organismos públicos a resolver estos casos de una buena forma. ¿Qué es una buena forma? Es indicar una fecha cierta de pago o efectivamente comprobar que el pago esté disponible. Por otro lado, también identificamos que es otro pilar que lo que estamos trabajando es que las áreas de pago específicamente son áreas que tienen mucha rotación y hemos identificado que las capacitaciones no son tan potentes como deberían ser. Y es por eso que hemos, en el área de formación del Departamento de Comprador, se están realizando harto material para apoyar el tema del pago. La contraria también con su dictamen, que mencionaba nuestra directora al inicio, que lo vamos a conversar más adelante. También detalla buenas prácticas que hay que incluir y aclara ciertas dudas, pero también lo invito a ocupar la plataforma de capacitación, también a las asesorías que hacemos en presencial, donde también estamos involucrando el tema del pago y a lo que apuntamos nosotros como instituciones que el pago oportuno es el inicio de una buena compra. O sea, nosotros como institución, el pagar oportunamente significó que se hubo toda una planificación anterior y que permitió cumplir con los plazos establecidos. Y finalmente, el último pilar que estamos desarrollando y uno de los pilares más potentes que nos da soporte como programa es que necesitamos generar alianzas estratégicas. Necesitamos trabajar con otras instituciones. Por ejemplo, necesitamos trabajar con la Contraloría, y estamos trabajando con la Contraloría General de la República, con dos divisiones específicas, con la División de Análisis Contable y con la División, la UCE, la Unidad Técnica Control Externo, con los cuales estamos empujando y nos están apoyando con respecto a pagos y cómo potenciamos los pagos en la institución. También estamos trabajando con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que las
subsecretaría responsable de todas las instituciones del sector salud, hospitales, SPAM, hospitales autogestionados. Estamos trabajando también con la subdere para empezar ya a instalar en el sector municipal, en los distintos municipios, entendiendo la complejidad que hay detrás. Estamos también con Hacienda, con SICFES, por nombrar algunos, y también trabajamos fuertemente con los gremios, que son los principales interesados con respecto a esta iniciativa, a este programa, y el Consejo de la Sociedad Civil, que también nos ha aportado con varias herramientas y a varias temáticas también que podríamos potenciar. Un tema también importante para que todos tengamos claro, en el 2015, en la modificación del reglamento de las compras públicas, en el artículo 79bis, se establece cuáles son los plazos de pago y dice que todos tenemos 30 días para realizar el pago, a excepción de salud, que tiene 45 días. ¿Por qué tiene salud 45 días para pagar? Es porque ellos tienen por ley de presupuesto. La glosa 2, letra E, de la partida 16, indica que ellos tienen 45 días para cumplir con el pago. También es importante destacar que ahí existe todo un compromiso del Estado con respecto a fomentar el pago oportuno, a hacernos cargo. Ustedes como instituciones públicas son las responsables de cumplir con el pago oportuno. Tenemos que hacer un mejor mercado, tenemos que dar inclusión, tenemos que facilitar el acceso a una empresa de menor tamaño. Y por ejemplo, estemos con la campaña, como les comentaba, uno de los pilares que estamos trabajando es con comunicaciones de Chile Compra, y tenemos la campaña del hashtag Pago Oportuno, donde distintas autoridades se han comprometido, hay dirigentes gremiales, está el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, está el subsecretario de Hacienda también, gente de la Consejo de Sociedad Civil, etcétera. Con respecto al, y esto también es un tema muy importante que ocurrió ahora en marzo de este año, nuestra alianza, que es la Contraloría, el Contralor General de la República, impartió instrucciones del pago oportuno a proveedores, que es el oficio 7561, el cual tiene cuenta con 8 temas importantes que lo vamos a destacar ahora, y este documento se basa en leyes como la reglamento de compra, también habla de la ley de los 8 días, también es un tema importante. Existe la ley 19.983, que indica que un organismo público tiene hasta 8 días para reclamar la recepción de una factura, en caso 8 días corridos. En caso de que el organismo público o el proveedor, o quien sea que reciba una factura, no indica nada al respecto de la factura, se entiende aceptada. Es decir, después de 8 días no hay forma de reclamar contra el documento. Y por eso es que es importante, los quiero invitar a que revisen su proceso de abastecimiento, revisen su proceso de recepción conforme, revisen que cumplan con la normativa de estos 8 días y también los 30-45 días de pago. Ahora, el pronunciamiento general, bueno, esta presentación, por si acaso, ya está disponible en la arriba, información de Chile Compra, donde la pueden descargar. Y con respecto al pronunciamiento general del Contralor, se tomaron 8 puntos relevantes, tal como indica nuestra directora. El primero que nada y el más importante es que nosotros necesitamos que todas las compras tengan un respaldo financiero. Que suene trivial, hemos identificado que hay casos que no ocurren eso, y también se les pide que el primer punto, y también lo indica la Contraloría, antes de comprar, revisen que existe el respaldo financiero. El otro también que indica la Contraloría y también nosotros apoyamos de sobremanera, tratamos de difundir, es que revisen sus manuales de procedimientos de adquisiciones, revisen que estén actualizados, revisen que esa actualización nos ayude a cumplir con los plazos de pago, y también estos manuales deben dejarlos disponibles, cargados en el sistema. Lo otro también importante es que la Contraloría les instruye o indica que es necesario que definan algún responsable que tenga como dentro de sus responsabilidades gestionar que los pagos que están haciendo a la institución sean en los plazos que se han convenido, los de 16, de los 30 o 45 días, dependiendo del sector. También un tema importante es que el plazo y el modo en que se van a hacer los pagos tiene que ser un contenido mínimo que debe estar en las bases. Y también otro tema importante, ustedes como instituciones públicas tienen que aceptar las facturas una vez que hayan hecho la recepción conforme de los bienes o servicios.
ustedes podrían rechazar facturas que no lleguen sin que ustedes anteriormente hayan hecho la recepción de los productos o servicios. Publicidad, y también ustedes, punto 5, que instruye la Contraloría, que tienen que publicar en el sistema de información la forma y cuál va a ser el modo en que va a ser los pagos y cómo va a ser también la recepción de los bienes y servicios. Y el punto C que indica, con respecto a los plazos, es de comentarles también, que son 30, Gobierno Central, y 45 días, y aquí en este punto la Contraloría hace una aclaración donde indica que el plazo puede ser distinto siempre y cuando sea menor a 30 días. Y también para que puedan proceder con la aceptación de la factura es que tiene que haber ocurrido primero la recepción de los bienes o servicios. El punto 7 indicado por este dictamen es que la modalidad de pago, que bueno, se parece mucho al punto 5, tiene que ser contenido más mínimo de las bases. También en las bases se debe regular cuál va a ser la moneda, qué mecanismo se va a utilizar, etcétera, con respecto a los pagos. Y finalmente, el punto 8, que también nos indicó nuestra directora, es que en caso de incumplir con los pagos, con los plazos de pago, se hace efectiva la responsabilidad administrativa. Y esto quiero destacarlo. Efectivamente, el año pasado, por darle un ejemplo, vino en nuestra institución donde se hicieron sanciones administrativas a los responsables de que no haya ocurrido los pagos oportunos en esta institución. ¿Y en qué consiste esto? Que pueden ser multas de desvinculaciones a algún porcentaje del salario. Y aquí para comentarles, nosotros dentro de nuestra alianza tenemos una alianza con la Contraloría General de la República y en un trabajo coordinado también con el Observatorio de Chile Compra, nosotros informamos trimestralmente a los contralores regionales de cuáles son las principales instituciones con más reclamos de pago de su región. Y posteriormente lo que hace el contralor regional, encarga a sus equipos que vayan a revisar esta institución. Y este trabajo que partió el año pasado, donde mandamos, fueron 16 por 3, son 48 oficios mandamos, más un oficio al contralor general. Ya hace muchos contadores regionales ya incluyeron a estas instituciones porque fuimos también identificando que iban repitiendo cuáles íbamos informando trimestralmente. Y estas instituciones ya tengo entendido que están dentro del calendario y próximamente van a ser acompañadas con la Contraloría. Y para darle como el antecedente de las tres instituciones, en el oficio 4259 de septiembre de 2017 se instruyó sumario de parte de la Contraloría, ya que ellos identificaron que los documentos que los proveedores habían reclamado, hay un porcentaje de esos documentos que todavía no habían sido devengados por la institución, lo cual es una falta gravísima y eso implicó que la Contraloría instruyera también un sumario administrativo. También en el oficio 3304, en octubre, el Contralor Regional de Magallanes, la Antártica Chilena, César González, también instruyó un procedimiento disciplinario porque también se identificaron, gracias a los reclamos que ingresaban los proveedores, que habían documentos que no estaban dentro de los registros contables. Y finalmente, en diciembre, también la Contralor Regional de Aysén, Jacqueline del Valle, también identificó que habían documentos no ingresados. Y a partir de eso también instruyó el sumario administrativo. Y esta es una acción que nosotros ya estamos replicando. Próximamente ya vamos a informar de nuevo a los contralores regionales cuáles son las principales instituciones de su región con la información del primer trimestre de este año. Bueno, como les comentaba, el trabajo conjunto que estamos haciendo con SICFE efectivamente es poder ayudarnos y empezar a tener una sola herramienta, una sola plataforma que nos permita hacer la gestión de las compras y la gestión de pagos, que también hemos identificado que en instituciones públicas normalmente el área de compra está en un lado, el área de pago está en otro lado, y nuestra invitación es que son la compra pública, es un proceso que parte inicialmente en la planificación de compras y termina en el pago. O sea, la invitación de nosotros es a que estas áreas se coordinen, que no son procesos aislados, sino que son parte de un macro proceso que tiene que ver con la gestión de abastecimiento de la institución, la gestión del abastecimiento para el cumplimiento de su proyecto estratégico, para el cumplimiento de sus acciones como institución, etcétera.
bueno, también en nuestro trabajo coordinado con SIGFI nos va a permitir contar con información de días promedio de pago de las instituciones que están en SIGFI, lo cual también nos va a permitir mejorar y generar información para la toma de decisiones. Este proyecto de interoperabilidad que ya partió, estamos con 8 instituciones de piloto. En enero de este año partimos, donde todas las instituciones de piloto lo que tuvieron que hacer es que todo el pack que cargaron, el plan pack es el plan anual de compra, todo ese pack fue asociado a presupuesto cierto entregado por SIGFI. O sea, todas las cargas de proyectos ya están con presupuesto asignado. Y el próximo paso que tenemos, porque esto ya está andando y el organismo público está haciendo carga, de hecho, hoy día o mañana hay una reunión con esta institución del piloto para levantar su experiencia con respecto a esta integración. Y la idea, el próximo paso es seguir con que ya el certificado de disponibilidad presupuestaria sea un certificado en línea y que sea cierto. Porque también otro tema que hemos identificado con los reclamos de pago es que normalmente los documentos que han sido reclamados por el pago y efectivamente se comprueba que el pago fue superior a los plazos establecidos por ley, tenía dentro de la licitación el documento certificado de disponibilidad presupuestaria. Entonces, dado el proyecto de interoperabilidad, vamos a poder contar con un poco más de certeza con respecto a ese certificado. Y la tercera fase de este proyecto de integración, que esperamos salga a mediados del 2019, tiene que ver con que los pagos van a ser hechos por SIGFI y van a poder también reflejarse de alguna otra forma en mercado público. O sea, son 3 fases. La primera fase es el plan anual de compra, segunda fase la certificación de disponibilidad presupuestaria y la tercera fase ya empezar a hablar de los pagos y los devengados dentro de SIGFI. Con respecto a los reclamos, como les comentaba, el año pasado recibimos más de 35.000 reclamos. Salud Municipio fueron responsables del 87% de los reclamos. Y si nosotros tomamos el total de reclamos por pago recibido por la institución y lo dividimos por el total de órdenes de compra, porque también muchos nos decían, ok, yo tengo muchos reclamos, pero es porque hago muchas órdenes de compra, y está bien. Entonces generamos algún indicador que nos permitiera como netear este efecto y empezar a poder medir igual las instituciones. Identificamos casos como la Corporación Municipal Gabriel González, que indica que un 61% vale este indicador, es decir, de las órdenes de compra, el 61% tiene algún reclamo, lo cual es mucho. Ciertamente nos puede indicar que hay alguna oportunidad de mejora dentro de esto. También está la Municipalidad de Mapudo, la Municipalidad del Güez, corporaciones, está el Hospital Intercultural, el Hospital Conturmo, el Hospital San José, etc. Que también es importante destacar, y también está en la presentación que ya está disponible, donde ustedes la pueden descargar, que les traigo algunos ejemplos de tipo de respuestas que hemos identificado que son como respuestas buenas, donde por ejemplo en el primer caso bloqueamos igual los nombres, por tema de confidencialidad, pero están ahí los números de incidentes. Y ustedes ven que el proveedor reclama por el pago de la factura, y cuando el proveedor ingresa el formulario, en el formulario se desglosa toda esta información, que es información mínima, es la fecha de emisión de la factura, la fecha de recepción, el monto de la factura. También en el formulario les pedimos que adjunten toda la información que tengan con respecto a ese caso. Y posteriormente esta información nosotros se la pasamos a un equipo de ejecutivos que están todo el día consolidando reclamos o incidentes y llamando a instituciones públicas para poder conseguir y poder gestionar una solución a este incidente levantado. Y, por ejemplo, en el primer caso, el organismo público le responde efectivamente, reunimos los antecedentes y informamos que tal documento va a ser pagado a tal lugar. Y eso es lo que queremos invitarle. En caso de que ustedes reciban un reclamo, para nosotros una buena respuesta es indicar cuándo serán las fechas de pago en medio y dejar todo la mayor cantidad de clientes para que evitemos las dudas. También identificamos por la revisión de los reclamos que hay muchos que corresponden, no mucho un número grande, sino un poco menos del 28% de pasada de documentos que efectivamente estaban pagados pero habían sido reclamados. Y bueno, también otro de los pilares que desarrollamos como institución es que
detectamos la necesidad de contar con información que lo pueda o saber cuáles son la cantidad de facturas que han ingresado a la institución o y en qué estado se encuentran. Entonces, la dirección de Chile Compra, como tenemos nuestros pilares, la transparencia y apoyar la gestión de las instituciones públicas, generamos el módulo Mis Pagos. El módulo Mis Pagos es un módulo que el administrador tiene que habilitar a algún usuario. Entendemos que la persona que paga normalmente no está en el mercado público, y es porque el concepto de compra pública normalmente era hasta la emisión de la orden de compra. Nuestra invitación es ampliar ese concepto y llevarlo hasta también el pago. El pago está dentro de lo que es la compra pública. Y en este módulo de Mis Pagos, que vamos a revisar las pantallas, nuestra invitación es que la institución pública, el administrador, defina algún responsable y lo cree en la plataforma con un perfil de observador y le habilite la funcionalidad de gestor de pagos. Este usuario, que solo va a hacer gestión en Mis Pagos, él tiene, no es necesario en esta primera etapa que esté acreditado. Estamos ahora definiendo, queremos que hagan uso de esta herramienta, y posteriormente vamos a identificar la necesidad de que se acredite o no se acredite. Y la invitación de nosotros es a que hagan uso de esta herramienta. Si detectan oportunidades de mejora, también nos informen estas oportunidades de mejora. Para la idea, bueno, también en mediano plazo esta herramienta va a estar vinculada con SIC, entonces evitaríamos lo que muchos me indican de la doble digitación. Y si entramos un poquito ya a la plataforma, bueno, también un tema importante de esta herramienta es que ustedes como instituciones públicas, al loguearse y revisarla, van a tener el listado de todas las facturas que han ingresado a los proveedores, y ojo que la información la ingresó el proveedor. Toda esta información que ingresó el proveedor, y ustedes la acepten o rechacen, informen la fecha de pago y cómo el proveedor tendría que ir a retirarla. La gran ventaja es que esta es una plataforma que les permite transparentar y conocer ustedes su gestión de pago. Si se fijan, tiene los alertas donde es verde, amarillo y rojo, donde ustedes pueden ver si el documento está dentro de los plazos o si está trazado con el color rojo. Un contador de día de cuánto plazo ha pagado. También pueden ver el detalle del proveedor que ingresó. Y si ustedes quisieran gestionar para sus registros propios, toda esta grilla, toda información la pueden descargar en un formato de Excel. Entonces, si empezamos a revisar cómo es el acceso para ustedes como instituciones públicas, al momento de loguearse, en la parte superior izquierda aparece el módulo Mis Pagos. En esa, si ustedes hacen clic ahí, una vez que el administrador le ha asignado este rol al responsable, como ustedes son instituciones públicas, le aparecen estos dos menús. En el primer menú es donde ustedes actualizan y revisan el estado de pago, y aparece este buscador que les comentaba. La ventaja es que este buscador, ustedes tienen arriba para buscar por orden de compra, por factura, por proveedor. Pueden buscar también por estado, si está una factura ingresada, recibida, aceptada, rechazada, pago disponible. Si fue un ingreso manual o electrónico, que también pueden filtrar por periodos de tiempo y unidades de compra. Las facturas llegan porque el proveedor indicó en su factura cuál es la unidad la orden de compra. Y a partir de la orden de compra, el módulo Mis Pagos lo que hace, lee esa información y con el código de la orden de compra sabe la unidad de compra asociada a esa factura y ahí nos vincula. Y estas facturas son, esta es por ejemplo una pantalla de la división de usuario acá de Chile Compra, donde pueden ver algunas facturas de prueba con los distintos estados, pago disponible, cuánto tiempo pasado, etc. Entonces, la factura cuando ingresa en un estado ingresada o recibida, y ahí ustedes como instituciones públicas tienen dos acciones. Por uno es aceptar o por otro es rechazar. Y la idea es que ustedes cuando acepten la factura, indiquen por qué la aceptan. Indiquen, no sé, la orden de compra cuenta con la excepción conforme, el documento se ingresa para pago, y si se rechazan también. Porque esto es un dato no menor. Los proveedores nos indican que ellos ingresan y la factura, y ahí es casi una caja negra porque no saben qué ocurre
hasta cuando se empieza a acercar el plazo de pago y empiezan a llamar para saber en qué estado se encuentra. La idea de esta herramienta es descongestionar un poco y que ustedes como instituciones públicas en áreas pagadoras se dediquen efectivamente a pagar más que estar recibiendo llamadas. Y esta plataforma es transparente. O sea, todos los cambios de estado que hagan ustedes en los documentos son también transparentes para el proveedor. El proveedor, por su lado, también tiene el mismo módulo. Él tiene más acciones porque él es el que ingresa la información. Y a partir de eso, él también puede ir viendo por documento en qué estado se encuentra, qué ha pasado, si ha sido aceptado, si falta algo también, y puede ir regularizando. Una vez que el documento ya ha sido aceptado, porque si es rechazado, queda hasta ahí. Una vez que el documento ha sido aceptado para pago, la próxima acción que tienen ustedes como instituciones públicas es informar cuando se va a hacer el pago disponible. Y otro punto que quiero también destacar, que todos los documentos al final de las acciones hay una lupa. En esa lupa ustedes pueden ir revisando el detalle, o sea, pueden ingresar el detalle de la orden de compra, pueden también revisar un módulo Mis Pagos, también hace una réplica de la factura, entonces pueden ver la factura, pueden ver también un historial, es decir, quién aprobó, quién emitió la factura, queda todo esto en un historial dentro de la ficha y eso lo pueden ver a través de la lupa. Pero ahora, una vez que el documento sea aceptado para pago, la próxima etapa de ustedes es informar cuándo va a estar. Y al hacer clic en informar el pago disponible, la idea es que ahí ustedes pueden poner una fecha futura y también informar, porque otra de las cosas que he identificado y también una sugerencia, que identifiquen un punto que recibe los productos y otro punto que sería donde se hagan los pagos, donde se retiren los pagos o mediante qué medio. Y ustedes al informar el pago, identificar las fechas, pueden esta información le queda disponible al proveedor. ¿Existen algunas preguntas? Bueno, y solo para cerrar, recuerden que nosotros queremos instalar el concepto de que el pago oportuno es el inicio de una buena compra. O sea, si nosotros logramos tener un plan de adquisiciones y todo organizado, deberíamos poder cumplir con el pago oportuno. Eso es por mi lado. Ahora, si tienen algunas preguntas, tenemos un par de minutos también para poder apoyarlas. Y muchas gracias. Por ahí preguntan en el chat, la carga de la factura en el aplicativo, ¿es en forma manual o automática desde Servicios Impuestos Internos? Actualmente la carga la hace el proveedor y es con la información que está ingresando el proveedor. Estamos sí identificando y levantando un trabajo en conjunto con Impuestos Internos para que ellos nos pasen la misma información que tienen en su portal. ¿Qué otra pregunta? ¿Hay algunos usuarios que no les aparece el aplicativo dentro de su escritorio? Para que le aparezca el aplicativo, lo que tienen que hacer es pedirle al administrador de mercado público de su institución que algún usuario le asigne el rol de gestor de pago y ahí lo pueden revisar. En el aplicativo se mostró que estaba la opción de rechazar una factura. ¿Ese rechazo reemplaza la emisión del oficio del rechazo de la factura? Eso tendríamos que revisarlo internamente y lo podríamos responder. ¿Qué otras preguntas han hecho? ¿Qué pasa cuando un proveedor no despacha la totalidad de los productos y envía la factura con todo el valor indicado en la orden de compra? ¿Deben aceptar esa factura o la deben rechazar? Lo que hemos dicho normalmente a los organismos públicos es que para esos casos, que sé que son hartos, traten de evitar la recepción parcializada. Normalmente las recepciones parciales se traducen en dolores de cabeza porque el proveedor no entrega el día siguiente lo que falta. Y nuestra invitación para ir normando los procedimientos de ustedes es evitar estas entregas parciales. Mira, por Facebook Live nos consultan. Por ende, es menos eficiente. Patricio Torres Parra dice, ¿sería bueno que se pudiese utilizar CISP en los municipios para hacer más eficiente el proceso de compra y la gestión de abastecimiento? Y por ahí también preguntaban de implementarlo con otros sistemas, conectar la interoperabilidad que no sea solo CISP. ¿En qué etapa estamos de desarrollo? La primera etapa que estamos haciendo como dirección tiene que ver con CISP y dependiendo de los resultados que tengamos con CISP se podría extrapolar estas integraciones.
¿Me hiciste esta pregunta? Sí. ¿Sería bueno que se pudiese utilizar SIP en los municipios para hacer más eficiente el proceso de compra y la gestión de abastecimiento? Los municipios tienen su propio sistema financiero, que es SIPIN y SINIM principalmente, y son muy similares a SIP. Sí queremos nosotros, pero hay muchas decisiones detrás de empezar ya también, una vez terminada con SIC, empezar a aperturar también mercado público e integraciones con otros sectores, y ahí también entraría municipio. Mira, por acá nos preguntan, ¿cómo se hace con un proveedor que no entrega la totalidad de los productos acordados en la orden de compra? ¿Corresponde anular la orden de compra completa? ¿Qué pasa con lo que efectivamente entregó? ¿Se emite una nueva orden de compra como para regularizar solo los productos enviados? Mi sugerencia es no aceptar entregas parcializadas. Desde ahí pregunta también, ¿el plazo para el pago del artículo 79 bis rige los 30 días desde la recepción de la factura o la recepción conforme de los productos? Desde el ingreso a la factura. Efectivamente, según lo que indica la normativa, es 30 días corridos desde la recepción de la factura, pero debe haber previa recepción conforme de los productos o servicios. Por tanto, ahí también responde a cuando no se envían la totalidad de los productos para cumplir con la normativa, la factura no pudiese emitirse, sino que hay que rechazarla por ese motivo. ¿Qué otras preguntas están haciendo? Veamos. ¿Los 8 días se inician a partir de qué momento? Bueno, anteriormente la factura electrónica, porque ahora son todas las facturas electrónicas, era desde que se entregaba la factura a la institución. Ahora ese plazo rige desde que la factura es emitida en el portal. O sea, todas las facturas que ya son emitidas electrónicamente, se entiende que es la fecha de ingreso de la factura. Por acá preguntan, en el sistema SIFPE, el ingreso de la fecha para que comience a regir el plazo para el pago de la factura, ¿es cuando ingresa a las oficinas de parte? Sí. Pero ojo, que toda la recepción de factura debe venir con una recepción conforme a los productos o servicios. Nuevamente nos vuelven a preguntar, ¿qué pasa con las facturas que son enviadas mediante correo electrónico por parte del proveedor y aún no llegan los productos? Eso también le deberían rechazar. Recuerden, el proceso macro tiene que ser, ustedes emiten la orden de compra, el proveedor acepta la orden de compra en mercado público, después usted hace la recepción conforme de la orden de compra. Y una vez que ocurre eso, con la recepción conforme de la orden de compra, ustedes certifican que recibieron los productos o servicios. Una vez de ocurrido eso, es que el proveedor debería emitir la factura. Dicen, pero si ya se recepcionó una parte de los productos y la otra, no existe un inventario del proveedor y nunca hará entrega de ello, ¿qué se hace? Para esos casos deberían, de nuevo, nuestra invitación es a rechazar las entregas parcializadas. Claro, ahí lo que hacen algunos servicios es, si la orden de compra tiene una totalidad, imaginemos, de 100 productos y el proveedor despacha 50, si el proveedor quiere que le pague lo que despachó, tendría que facturar solamente por 50 productos. Si más adelante despacha los productos rezagados, los otros 50, tendría que facturar por los otros 50. Pero si les llega una factura por 100 y recibimos 50, se debe rechazar. Si posterior a la recepción conforme falta un producto y la empresa no responde por la garantía, ¿qué sucede con la factura si no se ha pagado? A ver, desde ahí es la respuesta que hay con esta pregunta es que posterior al pago de la factura recién se dieron cuenta que faltaron productos. Se supone que no debiesen faltar productos. ¿Y ustedes cómo se dan cuenta? Porque previo a la factura hicieron recepción conforme a los productos o servicios. Si llegan a aceptar o recepcionar conformemente estos productos o servicios, desde ahí ustedes están declarando al proveedor que recibieron con conformidad. Por tanto, no va a haber opción de reclamo. Por eso es muy importante recepcionar conforme los productos para que luego el proveedor pueda facturar y ahí aceptamos la factura y rige el plazo para el pago. Dice por ahí, estimado, ¿es una falla de producto? Bueno, si es una falla de producto hay que ver las garantías que puede ofrecer el proveedor y las condiciones que se estipulan, tanto dentro de la ficha de convenio marco o según lo estipulado en la oferta por el proveedor y lo que nosotros mencionamos en multa o sanción estipulado en cada base respectiva. Cecilia Chang pregunta, ¿rechazamos las facturas por no enviar la totalidad de los productos? ¿Devuelvo todos los productos? ¿O quién pago en envío desde las regiones? ¿O quién pagó, perdón?
Desde ahí, si lo que mencionamos, si no recepcionan la totalidad, el proveedor debiese facturar solo por los productos despachados y eso se deben pagar. Si te facturan por la totalidad de la orden de compra, no recibiendo la totalidad de los productos, se debe rechazar porque si aceptan la factura, empieza a regir el plazo para el pago y van a tener que cancelar dentro del plazo estipulado aún no recibiendo todos los productos. Eduardo, por ahí preguntan, ¿qué pasa cuando los proveedores tienen productos en la plataforma que no se encuentran en stock? Me imagino que debe ser convenio marco. Desde ahí, bueno, te voy a apoyar en la respuesta. En convenio marco, el proveedor tiene la facultad de administrar su back office. Por lo tanto, si no tiene productos en bodega, debe dejar en el catálogo ese producto sin stock. Ese mito de que nos envían a la dirección de Chile Compra una solicitud para dejar sin stock sus productos no existe. El proveedor, en forma autónoma, desde su back office de convenio marco, administra su catálogo y en este caso deja los productos sin stock. Por lo tanto, si a nosotros como comprador no aparece el producto disponible en catálogo electrónico, el proveedor debe despachar y cumplir fehacientemente con esa totalidad. De lo contrario, si no despacha, se comienza a atrasar y hay multas por atraso de por medio y en un plazo superior a 10 días pasan a ser sanciones que son aplicadas por la dirección de Chile Compra y nos deben notificar por oficio. Esa información está detallada en cada base de convenio marco. ¿Qué pasa con las facturas cedidas a Factoring antes de entregar los productos, dado que Factoring comienza a llamar por teléfono para el pago de dicha factura? Sí, es un tema que hemos identificado con algunas malas prácticas de los proveedores y estamos también en una campaña en paralelo con capacitar a los proveedores porque no debería pasar esto. Pero acá por Facebook Live nos preguntan, ¿cómo es el tratamiento de una nota de crédito sobre la factura en el sistema? Actualmente el sistema está habilitado para facturas. Las notas de crédito no están dentro de esta aplicación. Veamos qué otras preguntas pueden realizar antes de finalizar. ¿La recepción conforme es en el servicio impuesto interno o en el portal Mis Pagos? Ya, es una buena pregunta. Bueno, todas las preguntas han estado buenas, pero es una pregunta interesante. Para los que no sepan, impuesto interno, dado que instruyó que todos deberían ser facturados electrónicos, generó un portal que se llama el portal Mi Pyme. En ese portal ustedes pueden aceptar o rechazar facturas de forma electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese portal está habilitado la firma electrónica para que los usuarios que los servicios identifiquen puedan aceptar o rechazar electrónicamente la factura. Por el lado de Mis Pagos, es una aceptación o un rechazo del documento. O sea, nosotros entendemos que anteriormente ocurrió esta acción en portal de impuesto interno. De todas formas, también es uno de los requerimientos que nos ha estado levantando las instituciones que también queremos empezar a desarrollar alguna forma de cómo podemos integrarnos a impuestos internos para que sea una sola solución. Oye, pregunta también. Si el proveedor envía parte de los productos solicitados en la OCE y factura solo lo enviado, ¿la norma exige que el comprador modifique la orden de compra previa a proceder al pago? Desde ahí la norma o la normativa no se pronuncia con respecto a la modificación de la orden de compra. Lo que debe haber, si es a través de convenio marco, al no despachar la totalidad de los productos va a haber una multa asociada. Y si es a través de licitación pública, nosotros en nuestras bases de licitación debe estar estipulado un monto de sanciones en caso de incumplimiento. Por lo tanto, desde ahí, para regularizar el pago, se factura solamente la cantidad de productos despachados o recibidos conformemente, y lo demás es asociado a alguna multa por atraso. Se supone que en nuestras bases de licitación vamos a estipular una fecha tope de entrega. Por lo tanto, desde ahí se aplicaría quizás alguna sanción o lo que estipulamos nosotros en nuestras bases respectivas. Bueno, por el tiempo vamos a ir finalizando solamente la grabación, que esta la vamos a disponibilizar y nos vamos a quedar unos minutos más respondiendo también consultas, pero por temas informáticos vamos a finalizar la grabación como el respaldo que va a quedar de esta presentación. Sí, le agradezco la asistencia, las preguntas, ha estado muy potente. Y voy a tomar un comentario que mencionaron ahí que también encuentro interesante, desarrollar quizá alguna guía o alguna pregunta frecuente y respuesta, porque identificaba que muchas preguntas se están repitiendo y que sería bueno que estuvieran más o menos claras.
también invitarlos a que se coordinen ustedes, porque el pago, como les decía inicialmente, está parte dentro de la compra y la unidad de compra, o sea, la institución debe estar coordinada a sus destinatarios, tanto el área de abastecimiento como el área de pago. Eso, muchas gracias. Vamos a dar por cerrado y nos vamos a quedar unos minutitos más respondiendo a sus consultas. Todo este material les pueda quedar disponible en la web.